Año de gracia del Señor de 1556. El cura párroco, don Bartolomé Jiménez, otorga testamento disponiendo que de sus bienes se obligara a perpetuidad a rezar y cantar 20 misas al mes en la iglesia de Santa María de esta villa, siendo los viernes a la efigie de Nuestra Señora de la Soledad con Pena. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, y de la gloriosa y sagrada siempre Virgen y Madre de Dios, Nuestra Señora de la Soledad, y del glorioso apóstol San Bartolomé, abogado nuestro. 24º pregón de la Real, Ilustre, Fervorosa y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazareno del Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada. Y lo mismo que el Real, con todos sus honores, ya que desde 1987 Nuestra Hermandad tiene a su Majestad el Rey de España como hermano mayor honorario, también nuestro título podría ser ampliado con San Bartolomé Apóstol y Señor Resucitado, ya que desde el año 1582 se aprueba la regla de fusión de Nuestra Hermandad, que a partir de esa fecha y hasta el siglo XIX es denominada Cofradía Nuestra Señora de la Soledad y San Bartolomé, así como también se recoge la obligación el Domingo de Resurrección de hacer procesión alrededor de la Iglesia Mayor portando la insignia de Cristo Resucitado y de la Soledad. Ya llevamos 24 años de pregón soberano, en los cuales, uno tras otro, nuestros hermanos han ido expresando sus sentimientos y su amor al Señor y a la Virgen. Este año 2004 es el año antecesor a la boda de plata de este acto tan importante como solemne que realiza nuestra hermandad. Por segundo año nos encontramos en esta Real Capilla de nuestro patrón San Gregorio, nuestra casa. Como soleano y ante los presentes, no sería de buena educación empezar mi pregón sin una presentación de quienes somos y un cordial saludo a los asistentes. En este sentido, me gustaría hacer mi particular presentación. De la Misericordia, mi Señor. De la Soledad, mi hermandad. De los dolores, nuestro amor. El Señor Resucitado, nuestra fe. San Gregorio, capilla y patrón. La Canina es nuestra realidad. La Iglesia, Nuestra Señora de la Asunción. Nuestro Santo San Bartolomé. Y la Virgen de los Dolores, en su Soledad, es la reina por siglo en Alcalá, que se lleva todo nuestro querer. Saludar a nuestro director espiritual, nuevo párroco en Alcalá, don Ignacio Jiménez, y desearle que su labor como pastor en nuestro pueblo sea lo más fructífera posible, testimoniando y difundiendo la palabra de Dios entre todos nuestros vecinos. Dar las gracias a la Junta de Gobierno de nuestra hermandad y en su nombre a nuestro hermano mayor. Saludar a nuestro señor alcalde, así como a las demás autoridades asistentes. Dar las gracias a los representantes de las demás hermandades que nos honran con su presencia, especialmente a la Hermandad de la Exaltación de Sevilla. Gracias al presentador por tan cariñosas y hermosas palabras y por llevarme con su oratoria a los pies de nuestra Madre de la Soledad, soleano y hermano todo. Hoy yo, como un soleano más, vengo a cumplir una promesa que realizara el día que me casé en nuestra iglesia, el centenario, ante los pies de nuestra Virgen, nuestra Madre, mi Madre, bajo su preciosa y dulce mirada. Vengo a pregonar lo que todos atesoramos en nuestros corazones, lo que todos sentimos. Vengo a pregonar que gracias a nuestra hermandad, a mis padres y por la gracia de Dios, creo en el Señor y creo en la Virgen. Quiero dar las gracias a todos aquellos pregoneros que me antecedieron, ya que ellos, uno tras otro, han hecho con nuestro pregón sea cada año un acto de fe colectiva y de la mejor devoción soberana, contribuyendo a difundir el amor al Señor y a la Virgen. Un pregón que ya está más que establecido, haciéndose por méritos propios una institución dentro de la Cuaresma alcalareña. Un especial recuerdo
para aquellos pregoneros que en una edad temprana fueron recogidos por Dios para que desde el cielo seas embajador de nuestro sentir soleano ante el Señor de la Misericordia y la Virgen de los Dolores. Gracias a mis hermanos pregoneros, va por Emilio y por Ramón, que nos oyen desde el cielo, va por ellos mi pregón, haciéndole homenaje de soleano, que con fe y devoción contaron con su palabra y vivieron el amor a la Madre Soleana y al Señor en su pasión, su muerte, su santo entierro, todo por nuestra redención. Van por ellos estos versos que salen del amor, por todos los pregoneros, va por Emilio y Ramón, por ser todos soleanos y hermanos de corazón. Este año nos encontramos una vez más en nuestra residencia canónica, San Gregorio. Aquí disfrutamos de este marco incomparable que mandara construir los Reyes Católicos, la Capilla de San Gregorio, nuestra residencia, y más concretamente quien nos habla, pisando el presbiterio, nuestra casa. Y en nuestra casa, porque desde que se construyó San Gregorio, la Hermandad de la Soledad ha tenido siempre una presencia importantísima en esta Real Capilla. Solo hace falta mirar a nuestro alrededor y ver cómo el paso del tiempo ha dejado huellas testimoniales de nuestra historia y que la Hermandad de la Soledad debería poco a poco ir dándole el papel y el valor que representa cada uno de estos testimonios. Desde esta atril me encuentro acompañado a mi derecha por San Gregorio y a su lado custodiado por San Bartolomé, santo que desde 1582, año de la fusión entre ambas hermandades, pertenece a la Hermandad de la Soledad, hace ya 6 siglos. A mi izquierda, por el Señor resucitado, ubicado en el altar neoclásico, el cual fue durante siglos donde residiera Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, estando siempre esta imagen ubicada en capilla o altar de la soledad. En el pie de dicho altar está grabado el escudo del Santo Entierro, la urna con las 3 cruces. También contamos en el presbiterio con cuadro de la Virgen de los Dolores que testimonia desde hace siglos sus milagros. E inmediatamente al lado del presbiterio, la Capilla de la Soledad, sobre la que solo cabe decir una palabra, preciosa. Y todo esto coronado por la espadaña, por una obra de devoción que acoge a esa campana, la más querida por todos, aquella que tiene un mensaje de fe. Soy de la Virgen de los Dolores. Y así, solo hay que mirar a la Virgen y, al igual que nuestros antepasados, sentir. Bajo esa dulce mirada, contemplando tu sonrisa divina, mirando esa linda cara, hoy te traigo, Virgen mía, estas mis pobres palabras, para decirte con alegría que este pueblo te quiere y te proclama, reina y señora soberana, que durante más de 5 siglos ha sido siempre nuestra guía, nuestra Virgen coronada, nuestra luz y nuestra llama, nuestra reina dolorosa y nuestra madre soberana. La razón de ser de nuestra hermandad es amar al Señor y a la Virgen, profesarle devoción y cumplir su palabra. En definitiva, ser cristiano. Al inicio del pregón he citado aquellas palabras que dejara escritas en su testamento el señor cura párroco don Bartolomé Jiménez, así como parte del capítulo primero de la regla de fusión de la hermandad del año 1582. Esto lo he hecho así por varios motivos. El primero y principal es que se nos dice por nuestros antepasados, por los primeros soberanos, que una de las cosas más agradables al Señor es la paz, la unidad y la conformidad entre los hermanos, es decir, cumplir la palabra de Dios y practicarla. También se nos marca nuestra vida como soberanos, que es seguir al Señor y que nuestra Virgen sea vínculo de unión e intercesora ante Él. Nuestro camino como soberanos es ser cristiano. Ser de la soledad es muy difícil. Pero nosotros tenemos una ventaja, tenemos una guía, un camino hacia Dios, hacia la verdad. Ese camino solo tenemos que levantar la mirada y mirar a nuestra Virgen. ¡Qué suerte tenemos, Señor, que tu madre vino al mundo y todo ello por amor, por fe y por devoción a su Hijo nuestro Dios! ¡Qué suerte tenemos, Señor, que se quedó en Alcalá del Río para ver cómo este tu pueblo te pregona en este septenario, te profesa creencia, devoción y amor, te reza a ti en el sagrario y a tu madre en su dolor, le hace 1000 plegarias en el rosario
para atestiguarle con nuestro corazón que es reina, madre y señora, que ahora de felicidad llora nuestra Virgen de los Dolores, porque a sus pies estamos sus hijos, los soberanos rendidos de amor. Otro motivo es nuestra antigüedad, la cual nos marca que a través de varios siglos ha existido esa devoción incuestionable a la Virgen de los Dolores en su soledad y al Señor de la Misericordia, tal y como demuestra el testamento del cura Bartolomé Jiménez, ya que la imagen de la Virgen de la Soledad debería existir varios años antes. Inicio que tendría un carácter religioso, devocional y asistencial, pasando posteriormente, a mediados del siglo XVI, a un carácter ya penitencial, bajo la tutela de una imagen de la Virgen de la Soledad con pena. La figura de María era contemplada por el pueblo devoto no solo como muestrario de virtudes, sino también como la mujer que había dado a luz al Hijo de Dios y sufrió al presenciar su muerte. Nuestros primeros hermanos supieron instaurar y transmitir a los siglos venideros esa devoción inicial a la Virgen de la Soledad y al Señor de la Misericordia. Devoción mariana que ha prevalecido durante al menos 6 siglos hasta nuestros días en nuestro pueblo y que ha llevado a la Santa Madre Iglesia a proclamar y testimoniar esa fe, creencia y devoción a la Virgen en Alcalá, concediéndole en ese día primigenio inmaculado del 15 de junio de 1996 la coronación canónica a la Virgen de los Dolores en su soledad. Al menos 448 años de presencia alcalareña, Señora de la Soledad, a ti te proclama como Reina de Alcalá y Virgen coronada. Esa base devocional hacia la Madre de Dios sirvió de soporte esencial para la aparición del culto a la Virgen de la Soledad, que cristaliza con la única hermandad calareña dedicada a una devoción mariana. Ese saber popular, esos sentimientos que persisten a lo largo de la historia, de esa relación especial entre los hijos y su madre, ha hecho que nuestra hermandad lleve en su nombre el mejor tesoro de todos. Ha servido para que nuestros corazones lleven grabado a fuego el nombre de la Virgen, el nombre de la Madre de Dios, Virgen de los Dolores en su soledad, nuestra Virgen de los Dolores, nuestra Virgen de la Soledad, Reina y Madre de Alcalá, que por cuyas calles alcalareñas ha sido la única que desfilara en Semana Santa durante más de 200 años, desde el siglo XVI al siglo XVIII. No cabe más que decir un verso humilde y sencillo, más que célebre en Alcalá del Río, que lo dice todo, que lo encierra todo y que todo lo corona. Ojos despiertos están, no es divagación ni sueño, tras esa Virgen se van todos los alcalareños. En el año de 1504 ya se hacía referencia a la cofradía del Hospital de San Bartolomé, hospital del cual se hizo cargo la Hermandad de la Soledad cuando en el 1582 se fusionaron ambas hermandades. Durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, dicho hospital sigue funcionando en nuestro pueblo como una obra de caridad y beneficencia cristiana que hace nuestra hermandad con el pueblo alcalareño. Es a lo largo de 4 siglos que la Hermandad de la Soledad ejerce una función asistencial en nuestro pueblo, labor que tenía su establecimiento en la caridad. Varios siglos en que las administraciones públicas no se hacían reflejo ni cargo del problema de la pobreza, ni de la mendicidad, ni de la enfermedad, ni de aquellos problemas que acarreaban. Por eso, el pueblo de Alcalá del Río tiene una deuda social e histórica con la Hermandad de la Soledad, hermandad que en nuestro pueblo sufragó el mantenimiento de un hospital de caridad durante varios siglos, para beneficio de todos nuestros vecinos. Y hoy desde aquí hay que darle su justo valor e importancia, ya que este hecho, junto a muchos otros, han hecho que nuestra Hermandad de la Soledad tenga su esplendor más que merecido, a base de ejercer la caridad.
Hospital de San Bartolomé, tú que acogiste al enfermo y al pobre, a través de tus santos llénanos de fe para testimoniar con tu nombre que ayudaste a tantos amigos cristianos, que durante siglos fuiste lugar de amparo de todos nuestros hermanos, soleanos y no soleanos. Y van pasando los años y transcurriendo los siglos de devoción mariana y de cristianismo en nuestro pueblo. Nos encontramos ya en el pasado siglo, siglo XX, un siglo de cambio y de hechos significativos, que aún hoy nuestros padres, nuestros abuelos, pueden con su palabra testimoniar. En aquella época que vivimos en España, cuando una venda cegaba a los hombres, donde lo absurdo se apoderaba de la razón humana, y la sin razón tendía su mano entre los hombres queriendo a veces destruir las creencias, la cultura y el patrimonio, fue en aquellos años cuando en las casas de muchos alcalareños, en mi casa, al igual que en otras muchas de soleanos anónimos, nos visitó el Señor de la Misericordia. Fue un día como otro cualquiera, cuando el Señor llamó a nuestra puerta, pidiendo posada al igual que hiciera en Belén. Fue ya un día marcado en la historia de mi familia, donde como tantos otros hermanos soleanos, abrimos los corazones al Señor y a la Virgen frente al peligro que la peste existía en las calles. Qué agradecido debemos estar a todos aquellos soleanos, cruceros de Jesús, alcalareños y hermanos que supieron guardar nuestro mejor tesoro y poder dejar a su descendiente como su mejor legado esa fe y ese amor cristiano. Gracias a mi padre, que con su fe y devoción cristiana nos ha transmitido a sus hijos el amor a la Virgen de los Dolores y al Señor de la Misericordia. Bendita seas tú, casa soleana, que acogiste a la Virgen o al Señor en aquella época que vivimos en España. Que Dios te llene de paz y amor y que premie a tu gente por esa casta cristiana. Y se van sucediendo los actos de fe y de devoción. Hechos que analizando la historia dicen mucho del sentir de nuestros hermanos. Acciones que por sí solas hablan del amor al Señor de la Misericordia y a la Virgen de la Soledad. Acto de amor y sentir soleano de lucha contra la impotencia que desembocan irremediablemente en la fe. Fe cristiana que hace que se muevan montañas. Y así fue. Ocurrió en aquel año de 1933 cuando la Virgen de la Soledad salió a la calle. La única en toda Sevilla. Y así ocurrió. Como un pueblo rompió la barrera del absurdo para pasear a su Virgen por las calles de su pueblo, para bendecir a sus hijos, para repartir amor, devoción y fe. Y fue en ese ambiente, al igual que un vaso se llena poco a poco, gota a gota, hasta que rebosa, así se fueron sucediendo los hechos de aquel día histórico. Ya que en nuestro pueblo la fe movió montaña, y de esa misma fe surgió el milagro. Como de una semilla nace una flor, de la inocencia de un grupo de muchachos floreció el sentir soleano, surgió la fe. Mientras la iglesia se hallaba invadida por un enorme gentío, se fueron acumulando los actos, las emociones, los aromas y los sentimientos, de tal forma que esa combinación estalló con el júbilo, el fervor y el entusiasmo que un pueblo entero compartía en aquel momento. Las palabras llenas de pasión, de sentir del Padre Juan, la música de capilla que entonaba el miserere, las saetas que cortaban el aire penetraban los corazones cristianos. Un conjunto de emociones que embriagaron el ambiente y que llevó a un pueblo entero que defendía su fe y sus tradiciones a sacar a la calle a la Virgen de la Soledad por encima de los dictámenes de las autoridades. Esa es la fe cristiana, ese es el amor soleano, el que mueve montañas. Pero no quedó solo ahí ese día inolvidable, sino que la Virgen, nuestra Virgen soleana y milagrosa, quiso derramar su amor eterno en nuestro pueblo, quiso compartir su alegría con sus hijos alcalareños. Y qué mejor manera de hacerlo que tomar la figura de un niño para sanar sus limitaciones. Y fue así como ocurrió, que el niño José Domínguez Acuña, ciego por una parálisis, empezó a dar razón y detalle del paso de la Virgen, de su madre, de nuestra madre soberana. Fue cierto, la Virgen había compensado ese amor de sus hijos en Alcalá, devolviéndole la vista a un niño ciego.
Todos los relatados tuvieron nuestros hermanos mayores soleanos la suerte de haberlo vivido, siendo testimonio de esa fe cristiana y soleana que mueve montañas y que perdurará en la historia de Alcalá en la boca de ese alma viva de nuestra hermandad que es su real coro. Permitidme. Me contaron de niño una vez milagros que hacían, una historia que nunca olvidé, oh Virgen divina, que entre vela un ciego te vio, sintió escalofrío, y al mirar tu belleza tembló y se quedó frío. Ya en mis primeros años de niñez, recuerdo de antaño, cuando el Viernes Santo por la mañana se llenaba nuestro pueblo de las mejores bandas militares de la época. Entraba a primera hora artillería 14, después le seguían las bandas de Ovejo y Julián. Venía Guardia Civil y la Legión, todas ellas para gloria de nuestra hermandad. Bandas que con el paso del tiempo y el cambio sufrido en nuestra sociedad han ido desapareciendo, haciéndose ya casi imposible contar con ellas. De entre toda esa banda de música que siempre ha acompañado a nuestros titulares, habría que hacer una mención especial a esas bandas militares que levantan aplausos, cariño y gratitud cuando desfilan en cualquier lugar de nuestra España, la Guardia Civil y la Legión. Y entre estas, no podría dejar de mencionar esa banda por excelencia, que en el año 1959 armó nuestro pueblo un gran revuelo, la Legión, y comenzó en Alcalá del Río una bella historia, donde la Legión y la Hermandad de la Soledad han confraternizado a lo largo de 45 años. Lazos de unión que llevaron a la Legión a ser nombrada por nuestra hermandad, hermano mayor honorario en el año de 1989, fecha en la que contamos con su mayor representante militar, el excelentísimo señor general don Gilberto Martínez, el cual, y ante la devoción que generó en él nuestra Virgen de la Soledad, al pasar a la reserva, entregó en un solemne acto, como el protocolo exige, su fajín a la bendita Virgen de los Dolores en su soledad coronada, en agradecimiento a los favores que la Virgen le había concedido a nivel personal. Tanto el general como su familia afirman emocionadamente que la Virgen hizo un milagro con este su hijo. Como recuerdo, nuestra Virgen de los Dolores luce así desde el año 1994 en todas las Semanas Santas alcalareñas, dicho fajín en su sagrada cintura. Y así, recordando aquella época distinta, hemos llegado a nuestra particular cuaresma. Como soberano, si tuviera que elegir una época del año, elegiría por supuesto la cuaresma y la Semana Santa, ya que estas fechas son las más propias al intimismo, a cosechar emociones y sentimientos que desde pequeño venimos atesorando y reviviendo año tras año. Época del año en que revive la naturaleza, en que nuestra sangre se altera queriéndose salir de las venas, ya que el corazón late a otro ritmo distinto del agónico interno. Llega el miércoles de ceniza, empieza la cuaresma, nuestra cuaresma soberana. Es en estos inicios y con la mirada puesta en ver de nuevo a nuestra madre pasear por las calles de nuestro pueblo, cuando ese primer día, como no puede ser de otra manera, nuestros hijos, los más jóvenes, los soleanos más inocentes, las voces más limpias de fe cristiana, pregonan a los cuatro vientos por las calles de Alcalá la grandeza de nuestra hermandad. ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva el Cabildo de la Soledad! ¡Viva los capirotes negros! ¡Viva la reina de Alcalá! Nuestra primigenia y especial campanita, este acto antiguo y acentral, y que desde aquí debemos potenciar, abre la cuaresma en nuestro pueblo. Acto de la campanita, que es la vanguardia de la multitud de actos y acontecimientos cuaresmales que realiza nuestra hermandad de la soledad. Ser soleano no es solo un acto de cuaresma, el que se siente y quiera su hermandad
lo hace los 365 días del año. Siempre tenemos a nuestro Cristo, a nuestra Virgen en el pensamiento, siempre nos acompaña. Y es que ser soleano y ser cristiano van de la mano al altar, y más aún cuando ese altar lo preside el Señor de la Misericordia y la Virgen de los Dolores en su soledad. Y es que el mejor tesoro que guarda mi hermandad, después de ti, mi Virgen, y de tu Hijo enterrado y resucitado, son tus hijos y hermanos de la soledad. Y así a lo largo del año hay multitud de hermanos que trabajan muchas veces desde la sombra y el anonimato para mayor gloria de Dios y de su hermandad. Y en esas labores fue así, en una cuarentena, y gracias a mi amiga Elena Cabeza, que yo me encontré con Cristo cuando en esta capilla, y ayudando en los menesteres previos a la Semana Santa, cogí en mis brazos a nuestro Señor de la Misericordia. Siendo un momento mágico en que recorría mi cuerpo una sensación de bienestar y de respeto, de una alegría inmensa, porque mi Cristo, lo mismo que visitó muchos años atrás mi casa, ese día me visitaba a mí, a este humilde siervo, que hoy pregona su sentimiento y su amor como soleano hacia su Señor, su bendita Madre la Virgen. Y desde aquí, yo no podría dejar pasar nuestro pregón de la soledad sin dar las gracias a esa multitud de hermanos y hermanas que trabajan desde su condición y desde el silencio para engrandecer nuestra fe y devoción al Señor y a la Virgen. Hay un rosario de amores que lo forman tus hijos de soledad. Hay una corona de flores que adornan tu cara divina y que son los hermanos de mi hermandad. Hay un sinfín de velas encendidas que tu mágica cara ilumina. Todos forman junto a ti un círculo de amor y amistad. Estos son tus hijos bien amados, mis hermanos de la soledad. Así, aprovechando el momento, me gustaría exaltar ese tesoro femenino que enseña y funde el amor materno entre los hijos de la soledad. Esas mujeres soleanas que se afanan para que sus cosas reluzcan como oro puro para ofrecerlas a su hermandad. Esas mujeres que no recortan esfuerzo en el trabajo para tener la ropa lista, la comida preparada, sus cosas y las de las demás bien arregladas, porque llega la cuaresma y dentro de ella llega la Semana Santa Alcalá. Mujeres de soleano, mujeres de mi hermandad, madres y a todas de mi Virgen de la Soledad, todas enseñando a nuestros hijos desde niños a querer a nuestros titulares, todas educando desde siempre a querer a la hermandad, todas mujeres sacrificadas por el trabajo que realizan en su casa y en la casa de la soledad. Qué orgullosos nos sentimos vuestros hijos por teneros a vosotras las mejores madres que jamás se pudiera imaginar. Daros las gracias a todas. Desde aquí os vengo a pregonar, porque gracias a vuestra labor sacra, secreta y callada, muchas veces los demás podemos disfrutar. Gracias por vuestro trabajo, por vuestras enseñanzas y por vuestra caridad. Gracias por ser como soy, madre, mujer y esposa de la soledad. Gracias madre, gracias esposa, gracias hija por ser como yo, de mi hermandad y de la soledad. Pilar, Patricia, Dolores, Rosario, Rosa, Soledad, María, Esperanza, Ana, Isabel, Carmen y María José, Luisa, Eva y Elena, Rocío, Reyes, Inmaculada y muchas madres y esposas más. Todas mujeres de Adore, pilares son de mi hermandad. Piropo por ser las mejores madres que de sus corazones seres con todo su cariño, amor, devoción, amistad, fe, trabajo, emociones, para que nosotros, sus hijos, querramos desde muy niño a la Virgen de los Dolores, nuestra Virgen de la Soledad. Así, ya entrada la cuaresma, vemos por nuestras calles a nuestros hermanos de la soledad, nuestros hermanos costaleros que ensalan con los pasos para que el Viernes Santo salga todo como ellos saben hacerlo. Perfecto. Ensalan para que todos los demás hermanos desde fuera
podamos disfrutar de esos momentos inolvidables y mágicos que año tras año nos ofrecen con su esfuerzo y mejor andar. ¡Qué suerte tenemos por disfrutar de costaleros en la hermandad, los mejores y los primeros, los costaleros de Soledad! Y en el transcurrir de esos días de cuaresma, llegamos ya a nuestra más íntima cuaresma soleana, que hace que vivamos embriagados del amor y del querer soleano a nuestra Virgen de los Dolores. Llega ya ese primer viernes de los tres que son el eje fundamental y la columna vertebral de la cuaresma alcalareña. Viernes de bajada, viernes de dolores y viernes santo. Son 15 días de sentimiento religioso, de plenitud, de satisfacción y de amor. 15 días que hace que los soleanos el Viernes Santo por la noche, cuando nuestros titulares llegan a San Gregorio, digamos de corazón, nos sentimos llenos de amor y de alegría por haber disfrutado tan plenamente nuestra Semana Santa soleana. Y en ese viernes de bajada, el primer traslado procesional en Alcalá del Río, acto que hace que sea la Virgen de los Dolores, la que año tras año y siglo tras siglo, sea la primera y única que se pasea por nuestras calles de Alcalá tres veces en cuaresma, viernes de bajada, domingo de ramos y el viernes santo. Qué alegría verte en ese paso chico que tiene más de 250 años de existencia, siendo el más antiguo paso de palio que sigue procesionando en toda Sevilla. Una obra de arte, como tantas otras que tiene mi hermandad, para que nuestra madre pase sus dolores y reparta amores, felicidad y consuelo a todos los alcalareños y forasteros que vienen a ver tan bella madre y tan querida Virgen. Y es en ese lujo de paso de bajada y subida, donde nuestros hermanos y devotos de la Soledad portamos a hombro a la Señora. Y digo bien, a hombro, porque en mi hermandad disfrutamos los dos estilos de llevar los pasos, uno a uno, en el traslado a la iglesia para el centenario de nuestra Virgen, como se hacía antaño, y dando participación a todos los soleanos y no soleanos que quieren disfrutar por amor y devoción de nuestra madre llevándola a hombro. Y la otra costalero, como mejor se lleva, evolucionando con los tiempos, como mejor se anda, como está implantado desde hace ya muchos años la capital por excelencia de la Semana Santa, Sevilla, y que aquí en Alcalá del Río implantó la Hermandad de la Soledad con nuestro estilo propio, siendo ya desde hace tiempo un lujo y privilegio ver a nuestros hermanos costaleros andar llevando a sus cuellos a nuestros amantísimos titulares. Ángeles del cielo vinieron para ti, Virgen, llevarte con el cuello pegado al madero, como en Alcalá no te lleva nadie. Fueron nuestros hermanos costaleros que año tras año te pasean por tu pueblo, a ti en esa tarde de flores y a tu hijo en la urna ya muerto. El triunfo de la cruz sobre la muerte, cariñosamente canina se llama, y los más jóvenes quieren llevarte para apaciguar los sentimientos que su interior aclama, que yo quiero ser costalero de mi Cristo en su santo entierro, o de la Reina de los Cielos, que es mi Madre de los Dolores, la Virgen que yo más quiero. Costalero soleano, costalero penitente, es mi mejor hermano que lleva mi Cristo yacente. Qué buenos costaleros, los de Soledad, en el pasado, futuro y presente. Estos son nuestros hermanos, amigos y buena gente, que ofrecen su cuello y su costal, sus riñones y su sudor en la frente, para llevar nuestra Virgen al cielo y pasear por Alcalá a mi Señor penitente. ¡Viva nuestros hermanos costaleros! ¡Que viva esa buena gente! Después del viernes de bajada, nuestro septenario, centenario y un lujo en Alcalá del Río, que ha sido y es objeto de admiración y ejemplo a seguir.
Ahí está mi Virgen reinando sobre todo su pueblo en los días previos a la Semana Santa. Ahí está la Señora de Alcalá como aurora, semi y ocaso de la cuaresma alcalareña. Y en nuestro centenario, una pieza fundamental en la hermandad de la soledad. Un grupo de personas que con su sacrificio, esfuerzo, devoción y trabajo, hace durante todo el año, y así desde hace varios siglos de antigüedad, que disfrutemos a través de sus cantos y acompañamiento musical de uno de los mejores momentos cofrades. Gracias, coro de la hermandad. Gracias a mis hermanos y hermanas de la soledad, que desde jóvenes han pasado a formar parte de esta coral. Gracias a Antonio Cochero y a Felisa de la Cueva Baló, porque con su trabajo y esmero han hecho de nuestro coro el mejor embajador, que cantando le dicen te quiero al Cristo de la Misericordia y a la Virgen Soleada en su dolor, que han paseado nuestra fe y devoción por muchos pueblos e iglesias del Señor. Gracias, coro soleano, por vuestro esfuerzo, trabajo y amor, por haber difundido el querer que profesamos a la Virgen de los Dolores y al Señor. Y así llegamos a nuestra función principal de instituto, que realizamos el segundo viernes de nuestra particular cuaresma soleana, nuestro especial Viernes de Dolores, preámbulo del Viernes Santo y antesala del cielo, donde nos acercamos a la Madre para ofrecerle nuestros mejores sentimientos, nuestros hermanos aportando su donativo de caridad para ayudar en aquellos lugares más necesitados y nuestras hermanas soleanas haciendo de esa ofrenda de flores para que mi Virgen de los Dolores vaya acompañada por ese sinfín de flores. Haciendo los hermanos año tras año protestación de fe de nuestra hermandad y nuestros titulares. Este día, siendo su celebración tan antigua como solemne, celebramos ese encuentro intimista con nuestra Madre en el presbiterio, besando esa mano milagrosa y piadosa que nos acompaña durante todo el año para aliviar nuestras penas y dolores. Es en ese momento cuando vemos a nuestra Virgen cara a cara, cuando disfrutamos por unos instantes de su presencia divina y cuando nos ofrecemos con el corazón abierto de par en par para que nos llene de tu amor. Y en este jardín de flores se abre paso el señorío de una violeta dorada, mi Virgen de los Dolores, Reina de Alcalá del Río y Soledad Coronada. Transcurriendo los días, nos encontramos ya en Domingo de Ramos, primer día de esa Semana Santa tan esperada por uno como ansiada por otro. Primer día de la mejor semana del año, siendo mi Virgen de los Dolores el amanecer de esta Semana Santa cuando procesiona en su recorrido de vuelta por las calles de Alcalá hasta su Real Capilla de San Gregorio. Para este pregonero que os habla, se abre una semana de emociones y de sentimientos, ya que tengo costumbre desde los 13 años de ver todos los días de la Semana Santa de Sevilla. Semana Santa en la que hay multitud de imágenes de rincones preciosos, de emociones contenidas, de sentimientos derramados por cualquier calle de Sevilla y que son dignos de ver. Y es en ese conjunto de emociones, si paseáis alguna vez por la carrera oficial de Sevilla en Semana Santa, probablemente sintáis lo que yo siento año tras año, porque estando en Sevilla, muchas veces me siento en mi pueblo de Alcalá. Te voy a decir una cosa, soleano. Si tienes la dicha de pasear por Sevilla en sus días de Semana Santa, verás cómo se engalana y sentirás que Sevilla es soleana. Soleanas son sus calles, sus balcones, sus fachadas. Soleana Calle Sierpe, soleana San Francisco Plaza y la Campana. Soleanos son sus palcos, soleanas sus iglesias de grana y oro adornadas. Soleanos sus tambores que la roja manda. Y hasta la Giralda cuando mira a nuestra torre nubea, viendo a nuestra Virgen coronada. Soleanos sus balcones y colgaduras, rojo y grana como la tradición manda. Y soleanos son sus colores como el Real de Castilla o Calle Lipa Magna.
Soleana, calle 7, Plaza Nueva y Plaza de España, Avenida de Construcción y Antonio Reverte, Sevilla entera y Alcalá acompaña, que sus colores son los mismos, siendo Sevilla entera Soleana. Dolores son sus, dolorosas son sus vírgenes, dolorosas y hasta Soleana, Soledad de San Buenaventura, la de San Lorenzo, la de Sevilla y la de Triana, que gustosa vinieron a verte de Dolores Soledad coronada. Hasta tu imagen la llevan tus hermanos costaleros, como Dios manda, con el costal recién puesto y la faja apretada. Mirando al cielo yo me siento soleano, con mi cuello en el madero, diciéndole a mi virgen, madre mía que te quiero, que aunque me duela el cuerpo, a ti te ofrezco este cuello, para llevarte del Alcalá al mismo cielo. Hasta el ayuntamiento se viste con sus mejores galas, de sus balcones cuelgan pendones de terciopelo, de oro y grana. Porque mirando tu carrera oficial, Sevilla se siente soleana. Dime tú, soleano, cuando pasé por las calles sevillanas, si no te sientes en Alcalá del Río, viendo sus balcones y rejas adornadas con los colores de tu hermandad, siendo entera Sevilla soleana. Mirando a mi Virgen de los Dolores la tradicional subida a San Gregorio y que termina despidiendo a mi Virgen en su magnífico paso de Viernes Santo con su llegada a la capilla. La tercera, cuarta y quinta, porque nuestro Viernes Santo es único en toda la geografía de la Semana Santa. Tenemos una mañana pletórica para disfrutar de la música, para alternar con los amigos y para disfrutar de nuestros titulares en su real capilla. Tenemos una tarde de recogimiento, de intimismo soleano, de pensamiento y de sentimientos callados. Una tarde de Nazareno, para la reflexión y de fe cristiana, de conversación con Dios y con la Virgen. Una tarde de querer soleano. Y por supuesto llega la noche. Esa noche mágica, esa noche por excelencia soberana, de disfrute soleano que nunca jamás imaginara quien no la conoce. Aquí los soleanos disfrutamos de nuestras imágenes, de nuestros hermanos costaleros, de la saeta, de la música, de los olores, de las flores y de las velas de mi Virgen. Disfrutamos en familia, rodeados de amigos y de nuestros seres queridos, todos a los pies de mi Señor enterrado y de mi Virgen de los Dolores. Viernes Santo en Alcalá, día de soledad y pena, qué emocionado tu pueblo está cuando vemos tu cara serena. Virgen de la soledad, qué alegría yo comparto, tenerte un año más en Alcalá, un nuevo Viernes Santo. Llegado este momento, permitidme rescatar varias imágenes del Viernes Santo soberano. La primera, como no puede ser de otra manera, mi visita mañanera a San Gregorio, a ver a mi canina, a mi Cristo en la urna enterrado con sus lirios morados y a ese trozo de cielo que es el presbiterio donde corona mi Virgen de los Dolores. ¿Qué trozo más hermoso de cielo, ese celestial presbiterio de tu hermosura corona en este paso clamoroso que tus hijos los soleanos te hicieron, siendo tu belleza al entrar la que embriaga y tu grandeza soberana pregona, que todo el que viene a verte y se asoma, que es tu real presencia y Virgen de la Soledad proclama, por siglos en nuestro pueblo, como reina y señora, como madre por tus hijos bien amada, siendo nuestra Virgen de los Dolores, mi Virgen de la Soledad coronada.
segunda, nuestro majestuoso y espléndido paseo, donde cientos de nazarenos negros dan un rigor, una solemnidad a nuestro pueblo nunca antes jamás vista. La tercera imagen que se retiene en nuestra retina para todo el año son las salidas de nuestra querida y real Karina, nuestro espléndido y majestuoso paso del santo entierro, el más solemne, y por supuesto mi Virgen en su paso, que más que un paso es real trono, que pasea la reina de los cielos por las calles de Alcalá. Ese paso de la muerte que portan nuestros hermanos costaleros, los más jóvenes, que cuando salen a la plazoleta de San Gregorio, es que salen nuestros hijos, nuestra juventud más sincera, nuestros soleanos juveniles, que sienten su amor al Señor o a la Virgen de una especial manera, y que ellos mejor que nadie saben expresar con su esfuerzo bajo la trabajadera. Sale el paso del santo entierro, se hace silencio en la plaza de San Gregorio, sale nuestro Señor muerto. ¡Qué solemnidad! ¿Con qué arte lo traen nuestros costaleros? ¡Qué majestuosidad! Nuestro Señor en su lecho, acompañado por ese palio de respeto y por esa legión romana que corta ese entierro. ¿Qué estampa tan bella representa nuestra hermandad en el traslado al sepulcro de nuestro Señor muerto? ¿Qué respeto más absoluto va dejando a su paso nuestro Cristo en su silencio? Y tras él llega la Madre Perfecta, la Bienamada, la Señora y Reina Soberana, nuestra Virgen querida, aquella que con su luz llena toda la plaza de San Gregorio. ¡Y qué retórica belleza! ¡Y qué dulzura divina! ¡Y qué magnífica grandeza nuestra Virgen Soberana cuando asoma a la plaza esa cara de digna pureza! Virgen de los Dolores, deja atrás ese trozo de cielo que es este presbiterio para pasear por nuestro pueblo. Otra imagen por excelencia que este año pasado hemos tenido el lujo y el privilegio de celebrar en la plazoleta de San Gregorio es este acto más ancestral y antiguo que en muy pocos lugares aún se celebra y que recuerdan aquellos autos sacramentales del Renacimiento sobre la pasión, muerte y traslado al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y que en nuestro pueblo simbolizamos en el descendimiento. Un acto sacramental solemne, místico, entrañable y que aglomera en su entorno multitud de vecinos y afines que contemplan exhorto ese desclavado del Señor en la cruz, su descenso a la tierra y su presentación a nuestra Madre Dolorosa para después ser portado por las santas mujeres, Nicodemo y Arimatea al santo sepulcro, escoltado por la legión romana. Y empieza aquí esa mágica noche soleana, esa noche de amor y de recogimiento alrededor de nuestras imágenes, para disfrutar de la saeta, de la música de acompañamiento, pero sobre todo de mi santo entierro y de la Virgen de los Dolores que pasean por nuestro pueblo. Desde ese instante en adelante, pasamos de la muerte y entierro del Señor al preámbulo de la resurrección de Cristo. Y es así cuando el retorno de nuestras imágenes de la Iglesia San Gregorio se pregona como el anuncio de lo que se avecina, de la resurrección del Señor. Y es ahí cuando nuestros hermanos costaleros de Cristo, alegres, contentos, satisfechos de llevar al Señor en sus cuellos, disfrutan en su traslado nocturno, contagiando a todos los presentes con ese estilo nuevo, alegre y primoroso de llevar a nuestro Señor como preludio de su resurrección por amor hacia nosotros, sus hijos. 25 años tan amados tus hermanos costaleros y sobre tu cuello tan llevado desde Alcalá tu pueblo hasta el mismo cielo. Y tras mi Cristo, mi Virgen, sobre la que no hay adjetivo para describirla, ni palabras para quererla, ni frases para bendecirla, solo hay que estar presente y sentirla, y verla por la calle campanillero cuando viene de vuelta, y mirarla a la cara y sonreírle. Solo queda decirle, Madre mía que te quiero, gracias por estar aquí presente y solo pedirte que el año que viene espero de nuevo verte.
y con el cierre de la cuaresma y de la mano de esas bandas de música tan entrañables que dejan en nuestra memoria esos tambores resonando y sobre todo esos toques tan especiales del tambor de la Legión, nos hemos plantado en la mañana de ese glorioso día, único, milagroso, inaudito e insuperable, día que marcó un antes y un después en la historia cristiana y mariana en Alcalá del Río, nuestro día escrito con letras de oro por excelencia, el 15 de junio de 1996. Todos los presentes sabemos nuestra historia, lo que pasó y cómo pasó. Todos hemos vivido año tras año esa ansiada noticia. Hemos rezado en silencio por nuestra más esperada nueva. Hemos trabajado, sufrido y anhelado ese día, siguiendo los designios de la Iglesia, siendo buenos cristianos, buenos soberanos, porque todos sabíamos que tarde o temprano llegaría la noticia, ya que dentro de nuestros corazones la Virgen de la Soledad hace ya muchos años y muchos siglos que en Alcalá del Río nuestra Virgen había sido coronada por el pueblo creyente y devoto. Así como ya fueron coronadas canónicamente en 1964 la Virgen de la Amargura de Sevilla, la primera que coronaba a la Iglesia. 110 años después, en 1974, coronada la Virgen de la Esperanza Macarena. Posteriormente, transcurridos 10 años, en 1984, fue coronada la Virgen de la Esperanza de Triana. A partir de aquí, se rompió la inercia que existía de coronar canónicamente a las imágenes cada 10 años, siendo en 1988 coronada la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Posteriormente, en 1994, también se coronó la Virgen de la Encarnación de San Benito de Sevilla. Y tras esta, fue nuestra Virgen de los Dolores en su soledad en Alcalá del Río, que fue coronada canónicamente el 15 de junio de 1996. Con todas estas hermandades anteriores, contamos en Alcalá del Río, con su presencia testimonial, en el acto de la coronación de nuestra Virgen. Junto a estas hermandades también asistieron varias decenas de hermandades más que hicieron con su presencia en este acto único realizado en Alcalá dar fe de la coronación de la Virgen en nuestro pueblo. Testimonio de multitud de hermandades entre las cuales estaban representadas todas las coronadas, hecho que es importantísimo ya que con este refrendo se da públicamente fe y respaldo institucional de aquel acontecimiento primigenio inmaculado de Alcalá del Río, como fue la coronación canónica de la Virgen de los Dolores en su soledad. Y desde aquí, dar públicamente las gracias y recordar a tantas hermandades que presenciaron tan hecho inaudito en nuestro pueblo. Y recordar a tus hermanas, Virgen de los Dolores, que vinieron a este cuando fuiste coronada. Recordar la amargura con su mirada blanca. Y a mi Esperanza Macarena, guapa donde las haya, recordar a mi Esperanza Trianera, reina y señora de Triana, y a mi Angustia de los Gitanos, Virgen morena y guapa, a mi Encarnación de la Calzada, que arrastra tras de sí a su barrio entero cuando va camino de la Girarda, que todas juntas vinieron con muchas otras a visitarla, siento más de 50 a ver a mi Virgen en la Plaza de España, siendo por la Iglesia y por su pueblo coronada, sus hermanas dolorosas y nuestra Virgen soleana, que quiso Dios coronarla por el amor que durante siglos ha sentido su pueblo hacia nuestra Madre y Virgen coronada. Y así, removiendo nuestra historia, saboreando aquellos inolvidables días y de la mano de la Legión, alcanzamos la mañana del 15 de junio de 1996. Mañana de entusiasmo y de gozo, mañana de carrera y alegría, donde todos los soleanos ya dichosos dejamos atrás tantos años de espera y donde ya celebramos contentos la antesala cristiana de lo que se venía. Y todos disfrutando, y todos satisfechos, y todos contentos,
todos esperando ya esa tarde divina, esa tarde inmemorable, esa tarde de la coronación nunca antes en Alcalá vivida. Y tuvo que ser la primera mi hermandad, y tenía que ser la primera mi virgen, la que tenía 5 siglos de amor y devoción, 5 siglos de humanidad. Ese glorioso cortejo, ese relicario de amores que trajo desde la iglesia hasta nuestra plaza de España a mi Virgen de los Dolores, y paseaba linda y preciosa, madre mía que te quiero, orgullosa del sentir de su pueblo mariano, corriendo a flores, a jazmín y a rosa, iba pisando nuestras calles de Romero al encuentro de su pueblo cristiano, que esperaba a su madre dichosa en ese trozo de cielo que fue la plaza de España en ese día y Alcalá entero. Ni canaletes reales, ni cortadura de oro y terciopelo, ni rosa, ni claveles, ni romero, ni ninguna de las conocidas flores del mundo entero pudieron alcanzar esa luz del firmamento que desprende el mejor lucero, que es mi Virgen de los Dolores, ese inmenso regalo que nos coronó por amor Dios desde el mismo cielo. Sin corona ese día por Padre Ruiz Páez, por Carvalho y por Barrio Infante, como madre y como señora, por Inipa Magna y hermanos merchantes, y tus hijos en la plaza de España imploran tu presencia como pueblo amante de esa devoción que atesoran, porque eres la madre de los cielos, la reina de Alcalá, por la que durante siglos todos lloran, Virgen de la Soledad, nuestra madre y nuestra señora. Y había paso esa cruz de guía como baluarte de fe cristiana, y entre insignia y representación de hermandad iban dos mujeres soberanas, mujeres que fueron camareras de la Virgen en ese día en que fue coronada, y que pudieron ser miembros de la realeza, pudieron ser los mismos ángeles del cielo, pudieron ser de alta nobleza, pero quisimos usar tus hijos soleanos que de nuestra tierra mariana fueran, hijas tuyas de gota y hermanas, que llevaran tu nombre Dolores con fe cristiana, que fueran las más humildes y soberanas, que quisieran a Dios y a nuestra Virgen Sagrada, que una reparta amor en tierras lejanas, comprometida como monja en su labor cristiana, y haga el bien vaya donde vaya, y que la otra ahora desde el cielo, y antes de mi Alcalá soleana, fuera tu más íntima compañera, tu más fiel amiga y hermana. ¡Qué persona más devota, humilde y cristiana! Dios desde el mismo cielo quisiera que dos mujeres religiosas y soberanas tuvieran su madre como las mejores camareras cuando fue en Alcalá del Río la Virgen de los Dolores coronada. Y llegó la Virgen de los Dolores a la plaza de España, en silencio, y a la vista de los presentes se rompió el murmullo, se levantó un clamor, una tempestad de aplauso, de lloro, de lágrimas, de alegría, de sonrisa, de suspiro. Ha llegado la Virgen por excelencia, ha llegado la Señora, ha llegado nuestra Madre Soberana, a la Reina entre las Reinas, la Virgen Inmaculada, que con su presencia llenó toda la plaza de España. Ese día, porque a partir del 15 de junio es la plaza de la coronación de nuestra Virgen Soberana, y poco a poco iba recorriendo nuestra plaza, poco a poco se nos estremecía el corazón, poco a poco se nos saltaba la lágrima de emoción, lágrima de amor contenido y satisfacción. Muy poco a poco, con pie firme, iba la Señora poseyendo todo el espacio divino que la plaza de España le brindaba. Y llegó a los pies de la rampa que precedía al presbiterio de ese trozo alcalaeño que fue ese día la plaza de la coronación.
Y venía meciéndose, y venía sonriente como ella estaba haciendo, y estaba hermosa como ninguna, y humilde y sin corona, pero con una flor de paz en su mano, con una flor de alegría, y qué belleza radiaba. Y cuando llegó la señora, llegó la risa con ella, para aliviar como mediadora a sus hijos del pecado, y vino aire de pureza, aire con olor a flores, pero no a flores de la tierra, sino a flores del cielo, como del cielo vinieron esos ángeles que en sus cuellos llevaron el paso de su altar soleano, y se giró en el centro de la plaza, para ver a todos sus hijos, para ver cómo el pueblo alcalareño exhorto la miraba, con los hijos del corazón abierto, como en tu primera comunión, lleno de bondad, alegría y inocencia divina, todos contentos, todos alegres, como niños inocentes viendo a su Virgen sonriente, y fueron nuestros hermanos costaleros, como ángeles del cielo, los que iniciaron a la voz del capataz, la subida ese mes y unión al presbiterio. Fue el transcurrir del cielo, de la tierra al cielo, de la plaza al presbiterio, del humano a la gloria, fue la ascensión de Alcalá de la Virgen al cielo. Y los soleanos presentes y los que nos miraban desde el cielo, todos gozosos, ilusionados, admirados y bondadosos, repleto de satisfacción y de alegría, lleno de amor divino al recibir en la comunión a su Hijo, nuestro Señor de la Misericordia, nuestro Santo Entierro, nuestro Señor Divino, su Hijo y nuestro Padre, que resucitó para aliviar nuestros pecados, y ahora nos ofrece a su Madre coronada como su mejor regalo, y poco a poco subía ese camino al cielo, mirando a sus hijos soleanos, mirando a su pueblo alcalareño, y qué bonita andaba, y qué belleza relucía, y qué grandeza divina cuando nuestra Madre Señora poco a poco al cielo ascendía, y subió al presbiterio de la plaza de la coronación, y gozosa nos llenó de alegría, y radiante nos llenó de amor, nos formó esa espera de tantos años tan ansiada, y como madre alegre, satisfecha y enamada, nos dijo a sus hijos soleanos, he aquí a tu madre y a tu reina y a tu virgen de la soledad coronada. Y desde nuestros corazones surgió un grito de alegría que aclama el amor contenido y abre sus puertas a la esperanza, dejando constancia de la verdad escrita y que perdurará en la historia alcalareña como nuestra madre coronada. Porque para Alcalá del Río, en el pasado siempre fuiste coronada, en el presente siempre estás coronada y en el futuro siempre serás coronada, coronada por tu pueblo, coronada por tu gente, coronada. Y una vez puesta esa corona de oro en la sagrada sien de nuestra Virgen, que con todo el amor del mundo hiciera su pueblo devoto, esa primera imagen que no olvidaremos los soleanos y que quedará grabada por siglos en nuestra memoria, dime tu soleano qué sentiste, y dime tu soleano con la mano en el corazón si has visto alguna vez tanta belleza. Mi Virgen estaba radiante, contenta, preciosa, dichosa y divina, estaba hermosa por sus cuatro esquinas, exuberante, gloriosa, alegre y llena de simpatía. ¡Qué brilla tu cara divina! ¡Qué resplandece tu sonrisa milagrosa! ¡Qué llena eres, Virgen bendita! ¡Y qué suerte sentimos los soleanos por tenerte! ¡Afortunados somos por verte! ¡Qué alegría más profunda nos llevamos cuando tus hijos te tuvimos presente y todos disfrutamos en ese trozo de cielo que nos trajiste para más quererte! ¡Qué suerte tuvimos, hermanos, cuando el 15 de junio bajó la Virgen desde el cielo para verte! Y así hay otros años en esa fecha del 15 de junio venimos recordando el aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores en su soledad. Y así, este año pasado, por ser más reciente y por ser uno de los más emotivos,
celebramos el séptimo aniversario de la coronación con un rosario de la aurora con la madre de la soledad que preciosa paseó por las calles de nuestro pueblo, siendo un acto entrañable y emocionante que nos hizo madrugar a más de uno para arreglar bien temprano las calles y tenerla bien acondicionada por tan magnífico acontecimiento, la salida extraordinaria al amanecer de la Reina de Alcalá. Recordando aquel amanecer que vivimos en la mañana del 16 de junio de 1996, cuando la Virgen, después de estar toda la noche por nuestro pueblo, se encerró por primera vez en la capilla de San Gregorio como Virgen ya coronada canónicamente por la Iglesia. Y a lo largo de ese día, del pasado año, recordamos muchos momentos vividos y recordamos emociones de ese amanecer soleado, así como recordaremos esa pletórica mañana, primero acompañando en su recorrido a nuestra Virgen por las calles del pueblo y visitando la Plaza de la Coronación, el mismo lugar que hace 8 años fue testigo de la coronación canónica de nuestra Virgen, y volviendo posteriormente nuestra Virgen a su casa, al presbiterio de la Real Capilla de San Gregorio, y después haciendo campas a calle por nuestro pueblo con aquella banda militar que también nos acompañó en la inolvidable mañana del 15 de junio, la Legión. Así, la Hermandad de la Soledad tiene por delante un excelente futuro, un futuro que tiene que estar unido a la Iglesia y a la fe cristiana, que tiene que acentuar sus orígenes iniciales del siglo XV o XVI, tomando siempre como referencia la palabra de Jesucristo y el amor y devoción a su querida Madre. Un futuro que se debe implicar a todos los miembros de la Hermandad, desde la niñez, juventud, madurez y a nuestros hermanos de más edad, a todos los soleanos, porque todos somos miembros de una misma fe y devoción. Se deben hacer actos sociales donde la Hermandad tiene que trabajar e implicar a todos sus miembros en torno al Señor y a la vida. Se deben potenciar esos sentimientos de hermandad a través de una vida social donde participemos todos y no se quede nadie fuera. Ya que, como dijera nuestros antepasados, la regla de fusión de 1582, porque donde hay unión y conformidad, más buenamente se puede servir a Dios nuestro Señor. El otro gran pilar que tiene nuestra hermandad es la misericordia y la caridad. Tenemos pendientes ilusiones y proyectos que se pueden y deben poner en marcha. Proyectos que redundan en la caridad y en la buena fe de los hermanos soleanos. Siendo nuestra línea donde también debemos trabajar teniendo por delante un próspero camino. Y tal como dijera nuestro excelentísimo señor cardenal Carlos Amigo Vallejo, en la homilía del pontifical de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores en su soledad: Santísima Virgen María, Madre de los Dolores, Madre de la Soledad, tenemos que pedirte también esta tarde que nos ayude a coronar todo aquello que necesita recibir la bendición de Dios, que todos los hombres recobren la esperanza, que los pueblos tengan la paz, y que todos sintamos ese gozo de sabernos hermanos, y que si el mañana el mundo es un poco mejor, nosotros podamos decir con alegría que tú, Señora, eres la honra de nuestro pueblo. Nuestra hermandad tiene ilusiones y proyectos pendientes, una tarea que realizar, tal y como realizó durante 4 siglos con el Hospital de San Bartolomé, haciendo una obra social y de beneficencia en nuestro pueblo. Tiene que fomentar la caridad y, aprovechando la presencia en nuestro pregón del señor alcalde, pedirle desde aquí, desde este atril, que cuando llegue la hora en que la Hermandad de la Soledad extienda su sala para levantar el vuelo en ese camino de la caridad cristiana y soleana, tal y como ya hiciera durante 4 siglos en nuestro pueblo, desde el ayuntamiento que preside se le dé todo el apoyo necesario y suficiente, en la misma medida que a otras hermandades de nuestro pueblo, para poder alcanzar ese fin social deseado de fomentar la caridad en Alcalá del Río. Y así, solo me queda una breve y cariñosa despedida a mi Cristo, a mi Virgen y a mi hermandad. Y creó Dios la tierra, y aquí mi bella España, tierra devota y cristiana, y en esta mi Andalucía, por excelencia mariana, y en mi tierra, mi Sevilla, que con fervor al Señor aclama, y a su madre la Virgen con principio ama, y en esta mi pueblo cristiano, que Alcalá del Río se llama, donde todos sus hijos, mis hermanos, a la Virgen de la Soledad proclama, Señora y Madre de los Soleanos, Reina de Alcalá por siglos coronada, y quiso Dios como regalo.
su madre la Virgen se venerara, en este pueblo cristiano su amor divino derramara entre todos nuestros hermanos, haciendo que nuestra vida transitara con esa fe que como soleama nuestra Virgen de la soledad coronada, tus hijos de Alcalá profesamos, siendo tú siempre luz, guía y llama. Que viva mi pueblo, mis hermanos, viva mi gente, mis amigos y hermandad, mi Cristo misericordioso y mi resucitado, y mi Virgen de la soledad. Que viva el Viernes Santo por la mañana, por la tarde y de madrugada. Que viva mi Cristo en la urna enterrado y la camina en su primera levantada, que hace de San Gregorio Cetano de su real capilla el mejor altar, siendo nuestros hermanos costaleros entregados con su esfuerzo y trabajo nuestro mejor rezar, llevando en su cuello la Virgen que amamos y que durante más de 5 siglos ha sido la Alcalá, manto, madre y madre.